Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Nice. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Let's see. Let's start. Today it's Friday, right? So finally, the end of the week for us, right? So today is Friday, right? It's not, but it is, right? In a way, because we don't have classes tomorrow, right? Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. So, this is the end of the week number two, right? So, básicamente, ahora concluimos la segunda semana. Estamos prácticamente a la mitad del módulo, right? Next Monday, estaríamos iniciando la semana tres, okay? So, nice. Let's see. Veamos. Faltan todavía algunos compañeros que ingresen. Vamos a esperar que vengan los que faltan. Y vamos a iniciar haciendo las questions, right? Questions of the day. We always have questions. Pero antes sí, quizás vamos a mencionar lo que los que nos han enviado al grupo. Veamos dónde está el grupo de 8 a 9. Vaya. El día de ahora. So, tenemos ahí el recordatorio que la sección 3 y el midterm exam, ok, ya se sabía que eso es lo que están revisando. Luego, recordatorio, conectarse puntualmente enlace. El que quiero que hagamos referencia es este, el último. Comprobante de entrega de manual. ¿Ya envió su comprobante de entrega de manual? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok, so nice. Pregunto, ¿habrá alguien que no lo haya enviado por ABCD, razón, motivo, circunstancia? Mándelo. Ahí lo han vuelto a recordar ahora y han vuelto a enviar el formato.
Si usted no envía este comprobante, usted probablemente no sea promovido al otro módulo, porque este comprobante sirve como para tener como el expediente completo por estudiante y enviarlo a INSAFOR. Si usted falta este compromiso de parte suya, es como pues que no está interesado, ¿verdad?, en el proceso, en seguir. Entonces es probable que pues no lo tomen en cuenta. Mándelo. Yo recuerdo que dijeron que mañana era el último día, ¿verdad? Mañana viernes. Entonces, si a alguien se le había olvidado, no lo ha descargado, no lo ha enviado por A, B, C motivo, so, mándelo, mándelo. En otro grupo que tengo, mandaron la lista aquí. Yo pensé que lo habían mandado, pero no. En el otro grupo es que mandaron la lista de los que faltaban. Era una lista, interminable, pero no es acá. Entonces me imagino que tal vez mañana pueda que manden la lista de personas que no lo han enviado, si es que hubiesen. Bien, entonces solamente eso. La próxima semana estaríamos iniciando la sección 4, ¿verdad? La 4 y el 50% de la 5. Si usted en el fin de semana desearía, quisiera adelantarlo, puede hacer. O sea, usted puede, acuérdese que usted va a su ritmo, ¿verdad? A su tiempo. Sí puede, definitivamente. En el fin de semana, usted, si tuviera un espacio y desea adelantar lo que le espera la otra semana, o sea, lo puede hacer, ¿ok? No hay ningún problema. No es obligación que lo termine ya para la otra semana, pero sí que lo puede ir adelantando, ¿ok? Bien. Let's see. Cecilia Victoria. Cecilia Victoria, how are you today? Today is Thursday. Listen to the question, Cecilia. How are you today? How are you today? Bien, so, ayúdele, veamos quién, ayúdele, Guadalupe del Carmen, ayúdele a Cecilia, please. Veamos, Guadalupe, how are you today? It's good. But that's, the question is about you. A usted, ¿verdad? A usted, la pregunta va dirigida de manera personal. Ajá. How are you? I'm good. Hey, very nice. I'm good, right? So I'm good. Todas las respuestas que nosotros hemos mencionado, right? Perdón, tenía problemas con el micrófono. Okay. So, how are you today, right? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra este día? So, nice. Let's see. Carla Noemí. So, Carla Noemí, what about you? How you feel today? Hoy es, creo. Listen to the question, Carla. How you feel today? How you feel today? ¿Cómo ha estado mi día? I am excellent. Perfect. I'm excellent, right? So, it's the question about you. Okay, usted, ¿cómo está usted? Nice. Let's see. Jose Ovidio, tell us what is today's date?
Today is Tuesday, October 5, 2023. Right? Okay. Okay. So, one more time the date, just the date of video. Thursday. Ah, there you go. Nice. Thursday, right? Thursday. Today is Thursday, October the 5th. Okay, October the 5th, 2023. Okay, nice. Let's see. The next question is for Marielos Elizabeth. So, Marielos Elizabeth, tell us what is your second name? Se me hizo María. My second name, Elizabeth. Okay, perfect. Your second name is Elizabeth, right? Audelia Concepción, how do you spell your last name? My last name is Monterrosa. Spell. How do you spell your last name? M-O-N-T-E-R-R-O-S-A. Okay, okay. Very good. Very nice. Thank you. Audelia Concepción. Let's see. Annabel Monge. Annabel Monge. Let's see. We have also numbers, right? ¿Se acuerdan de los números? So please, Annabel Monge, go to the chat, vaya al chat de Zoom, and write the number, let's see, in letters, en letras, okay, en letras. Annabel va a escribir en el chat number 19, number 19. Annabel Monge, 19. Okay, nice. Let's see. Vamos a ver a Erica Daniela. Erica Daniela. Let's see. So please write in the chat the number 33. Number 33, Erica. Okay, let's see. Number 33. There you go. Nice. Let's see. Idalma Sarai. So, Idalma Sarai, now I will give you a number. Okay, in the chat, you are going to write the number. Okay, no la letra. Va a escribir el número. Okay, Idalma, the number. No letters. No letters. The number. Okay, so the number is 747489. Repeat, por favor. Please, okay, 747489. Mm-hmm. 747489. Nice. Perfect. Let's see. Lorena Jasmine, please write the number 11, 19, 62. Lorena Jasmine, 11. 19, 62, 19, 90, 19,
No sé si lo están viendo nuevamente, Lorena, Jasmine. There you go. Mm-hmm. 62 at the end. Okay, ahí se le, el primero lo había escrito bien, right? So 62. Nice. Allison Shaley. So please write the number 28, 54, 78. There you go. Jose Guillermo. Jose Guillermo, your number is 37 69 82. Repeat, please. Yeah, it's 37 69 82. The chairman. Seven, 37 69 82. Okay, yeah, you're right. You're right. Okay, so nice. Let's start with the attendance, okay? Sí, tengo que pasar asistencia, siempre se me pasan los 10 minutos, ok. So, denme un segundo, ya tengo acá el documento. Vamos a ver el attendance. Bien, so like always, please let me know, right? So, me contesta si está present, right? Deje ver. Allison Shaley. Present. Nice. Ana Maricela. Ana Maricela, ¿no? Anabel Monge. Present. Nice. Audelia Concepción. Present. Nice, nice. Teacher, nice. Ana Maricela está en el grupo. En el chat. Sí. En el chat de acá de Zoom. Bien, ya voy a revisar. Let's see a Cecilia Victoria. Present. Damaris Ivania. Present. To Davis Vladimir. Present. Dominga Rosbel, Emily Yvette. Present. Nice. Eric Oswaldo. Present, teacher. Nice. Erica Daniela. Present. Gabriela Maria. Present. Nice. Guadalupe del Carmen. Present. Nice. Idalma Sarai. Present. Nice. Ingrid Tatiana. Present. Nice. Israel Amilcar. Present. Nice. José Guillermo. I'm here. Nice. José Ovidio. Present. Nice. Karen Alejandra. I'm here. Okay, I'm here. Nice. Yeah, thank you. Sorry. Carla Noemi. Present. Nice. Katie Isela. Present. Nice. Lorena Jasmine. Present. Okay. Margaret Isabel. Margaret, no.
Marielos Elizabeth. Mr. Margaret dice present en el chat. En el chat. Okay. It's me. Nice, Marielos. Let's see, then we have Mauricio, Javier. Present. Nice. Natalie, Andrea. Present. Nice. Then we have Rebecca Eunice. Sylvia. Abigail. Okay. Bien. So, déjeme ver aquí. Teacher, también Ana Maricela dice person en el chat. Dice que no le funciona el audio. Pero, ¿a dónde está Ana Maricela? Ah, sí, aquí está. No había llegado al final. Ana Maricela. Y Margaret. Bien, ya agregué ahí la attendance. Ok, so déjeme. Compartimos la pantalla. Hasta nuestro grupo. Bien, so we will see this, okay? I have a picture as well for this topic because this is something simple, but we need to like memorize. Hay que tratar de memorizar las opciones, right? Aquí el manual solo nos presenta el this y el this. Miren, no es lo mismo. This, this. La pronunciación es más extensa, right? Sorry. So, como le digo, aquí el manual solo nos pone el this y el this, uno plural y uno singular, como que yo diga esto, esto, estos, ¿verdad? Estos lápices, este, esta mesa, right? Uno, o estas mesas, son dos, tres, no sabemos cuántas. Ahí en el grupo de WhatsApp le acabo de mandar una imagen donde marca o encierra las opciones que tenemos para los demonstrative. Se llaman demonstrative, demostrativos, right? So we have these, that, these, and those. Ok. Fíjese bien. Esto va para plurales y singulares. Un singular es una manzana, una mesa, un niño, uno. Los plurales, right, son dos, más, tres, 50, 1000, 100, 1000 millones. So, no sabemos cuántos, pero no es uno, sino que son dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15, 20, los que sean, right? So, los singulares en este caso son el this y el that. Ok, yo uso el this o uso el that, que eso más adelante lo van a ver porque aquí solo nos pone el this y el this. Ok, pero usted va a ver más adelante otras reglas gramaticales de, según el tiempo que usted esté aprendiendo, right? So, one more time, this and that son singulares, solo una cosa. Ahora va a depender de si el objeto, cosa, animal, persona, de lo que se está hablando, lo que sea, está lejos o está cerca, ok. Por ejemplo, el this es uno, pero cerca. El that es uno, pero lejos. El this es dos, pero cerca. El those son dos, pero lejos. ¿Ok? So eso es lo que usted tiene que captar la idea en esta parte. ¿Ok? Los demonstratives can be plurals or singulars, right? Cerca o lejos. Si yo tengo, ¿qué? Un lapicero aquí en la mano, yo digo, this is my pen. Un lapicero, right? Pero si yo tengo, ¿qué? Cinco lapiceros, these are my pens. Pens, en plural, right? Estos son mis lapiceros.
¿Ok? Eso es la diferencia entre 1 y 2, 3, 4, 5. Y lo otro pues, va a depender de cercanía o lejanía. Si yo digo, this is my table. So aquí está, yo estoy tocando esta. Esta es mi mesa, right? This is my table. It's just one. Pero si yo tuviera, ¿qué? 5, tendría que decir, those, right? Pero el those es para lejos. ¿Ok? Como que yo señale, those are my friends. Aquellos son mis amigos. O sea, no los tengo aquí cerca, pero puedo identificar, right? Aunque esté lejos la persona, yo digo, hey, allá está el que me debe, dice usted. ¿Ok? So, ahí vuelvo y repito. Depende mucho de si es un objeto, usted va a buscar singulares. Si está hablando de 2, 3, 4, 5, 1000 cosas, plurales. ¿Ok? El único singular es this and that. El this es para algo que tengo cerca, el that para algo que tengo lejos. Y luego tenemos el these, ¿ok? Que este es lo mismo, pero es plural, ¿ok? Cuando tengo 2, 3, 4, 5, ¿ok? These are my cameras, or these are my cameras, ¿ok? Ahora, el otro viene siendo lejos, pero sí es plural, o sea, son 2, 3, 4, 5, no sabemos cuántos, ¿right? Ahí sí. ¿Verdad? Ahí dice those books. Ok, those books. Usted puede decir those tables, right? So, son varios. Son 2, 3, 4, 5, 6 mil millones, right? Y están lejos. Usted no está tocando la cosa, lo que está hablando, sino que usted probablemente lo está desde este. ¿Qué? Como viéndolo de otra parte, ¿verdad? O sea, está lejos, lejos, lejos. So, aquí están las contractions. Esto usted siempre lo va a ver, ¿ok? So, mire, it's. Yo digo it's. Es lo mismo que yo diga it is. They're. Es lo mismo que yo diga they are, ¿right? So, deje ver aquí. Le vamos a compartir una imagen para que usted la realice después. Bien, son los apóstrofes, right? El apóstrofe, what's, what is, okay? So, let's see. We are going to try to complete this one, but I have also a different. Quiero ver si nos aparece este otro. Remember que usted lo que tiene que ver es si el objeto es uno y está cerca, o el objeto son dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos. Y está lejos. Aquí tenía yo una. Deje ver. No creo que anote el tiempo de hacerlo todo, pero bueno, vamos a intentar. Acuérdese que el manual solo nos está pidiendo dos, ¿verdad? El this y el dist. ¿Ok? Los dos para objetos cercanos, uno plural y uno singular. Bien, deje ver si me carga esto aquí. Vaya, no creo que los logremos hacer todos, pero vamos a. Un segundo, porque está aquí ya. Bye. Ahí le estoy enviando, fíjese. Ahí va como una explicación una vez más, mire. Circle the correct work, ¿ok? Ahí en la primera parte, donde está como una pelota o un borrador, usted prácticamente lo único que me va a decir es si es el this or that, entre las dos opciones, usted va a escoger uno. Luego, en el otro dice this, that, this, those. Fill in the correct words, ¿ok? So, usted tiene que ver, ve ahí hay unas flechitas. Si la flechita es corta es porque está cerca, lo que sea de lo que se está hablando. Si la flecha es larga es porque está lejos. ¿Qué más? Filling the blanks with these or those, ¿ok? So, aquí
lo todos son plurales, right? Lo todos son plurales, pero lo que va a determinar quién va, cuál va de los dos es la cercanía o lejanía de el objeto, cosa, animal o lo que sea. Let's see the last one. Ahí va otro donde dice que hay que completar with this or that. Solo son this and that. Ah, no, ahí está el plural también. Vaya, mire, no creo que lo logremos hacer, pero digamos que hacemos dos. Le voy a poner ahí como una seña, quizás, a las dos imágenes que vamos a hacer. Bye, dos, two. So, vamos a crear rapidito los grupos. Quiero ver aquí en el chat. Me están escribiendo. Vaya, déjenme crear aquí rapidito los grupos. Siempre vamos a crear tres. Son las dos imágenes que yo he enviado, que le puse ahí una estrellita, no sé si lo vieron, si les aparece. Solo esas dos va a ser. Las otras usted hágalas, no sé, mañana, en el fin de semana, cuando le quede un espacio y lo revisamos, ¿ok? So, rapidito, cuatro minutos, esas dos paginitas que sombré ahí, que resalté, son las que usted va a trabajar en este momento con su equipo. No sé si está bien la indicación, ¿estamos claros con lo que vamos a hacer? Yes. 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 Nice. Bye. Ahorita. Ok, ahorita creamos los teams right here.
Okay, welcome back. Well, so the two groups that I visited terminaron. Los dos grupitos que fui a visitar, ya el último no lo alcancé, pero yo creo que como solo eran las dos primeras imágenes, right? Logramos completarlas. Vamos a ver, luego vamos a ver el ejercicio que tenemos también en el manual, que ese es similar a uno que ustedes ya lo completaron en la plataforma. Apellido Saldaña, no sé quién estaba escribiendo ahí en el chat de WhatsApp que no había logrado entrar. Sí, pero estoy... creo que ya está. Sí, estoy de nuevo. That was pero... you, right, Guillermo? Guillermo. Yeah. Uh-huh. Siempre que le suceda algo así, como, no sé, alguien que se le cae el internet o algo, o Zoom lo saca por ABC motivo, usted ingrese nuevamente, right? So no hay ningún problema. Puede volver a ingresar. Recuerde que los minutos de que usted permanece en la reunión son los que le van a contar, right, para su promedio. So, let's see, veamos what's going on right here with the pictures, okay? So, let's see, the first picture is look at the pictures and choose the correct word, okay? So, vamos a ver, vamos a preguntar a Mauricio Javier. So, the first one, the ball. This is a ball. Okay, it's really near, right? Está cerca. This is a ball. Yes. Nice. Yes. Let's see, Karen Alejandra, the next one, the eraser. Okay, that eraser. Okay, that is an eraser. Okay, ¿se acuerdan de lo que vimos ayer? Perfect, el A o el AM, okay? There is AM eraser, okay? Nice. Guadalupe del Carmen, the colors. Guadalupe? ¿Eso está en la primera o en la segunda? Yeah, the first one. The colors, es la primera, ¿verdad? Sería, a ver. That. Solo tiene dos. Ahí están las dos opciones, Guadalupe. Ah, sería entonces those. There you go. Those, ¿qué? Those colors. ¿Y el verbo to be? Sería are those colors. Mm-hmm. Those are colors. Estos aquí, estos, pero no cerca, sino que lo está señalando, ¿verdad? Esos son colores. Those are colors. Nice. Davis Vladimir, the next one, the kites. Son varias también. These are a kite. Okay, these are kites, okay? These are kites. Nice. Let's see. Katie, Isela, the next one, the apple. This an apple. This is an apple, right? An. Remember lo que vimos ayer, ¿verdad? This is an apple. Nice. Veamos. The next one is for Israel, Amilcar. Those are a cats. Mm-hmm. Those are cats. Ajá, están lejitos, right? Y son tres gatitos, right? Those are cats. Natalie Andrea, the pen. This is a pen. Perfect. This is a pen. There you go. Gabriela Maria, books. These are books.
Nice. These are books, ¿ok? So, yo creo que la idea la tenemos, right? Usted lo que tiene que mirar, o sea, lo que usted tiene que aprenderse lo de los demonstratives, los plurales, cuáles son los plurales y cuáles son los singulares. El manual, como le digo, solo le está pidiendo el this y el these. Yo le incluí los otros dos para que de una vez usted ya lo tenga. Cuando lo vuelva a mirar, usted ya va a decir, ah, eso ya recuerdo que lo vimos, right? So, acuérdese que dos son plurales y dos son singulares, ¿ok? Es un objeto cerca, this. Es un objeto pero lejos, that. Son dos, tres, cuatro, cinco mil objetos cerca, this. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis mil artículos o cosas lejos, those, ¿ok? So, veamos el otra, la otra paginita que resolvimos. It says, this, that, this, those, ¿ok? So, number one. Vamos a ver, ¿quién no le hemos preguntado? Bueno, todos le preguntamos ya. Bueno, vamos por la second round. So, Cecilia Victoria, number one. Sería, what is that book? Okay, what is that box? Box. Yo veo como una cajita, right? So what is that box? Okay, nice. Alison Shaley, number two. What are the answers? Uh-huh. What are these? Okay, son plurales, pero cerca, right? What are these? What are these? Nice. The next one, Lorena Jasmine, number three. What is this house? Perfect. Okay, perfect. What is this, right? Cerquita una. Let's see the next one, Annabel Monge, number four. What are those pencils or colors? Mm-hmm. Crayons, right? Unas crayolitas. What are those? Con que me diga ahí, what are those? Ahí estamos bien. Nice. Okay, so Ovidio, the next one, number five. What is this? Perfect. What is this? Carla Noemi, the next one, number six. What are those? Perfect. What are those? Okay, what are those? Let's see, the next one is for Emily, number seven. What is that? Perfect. What is that? Está lejos, right? So Eric Oswaldo, welcome. The last one, number eight. What are these? Mm-hmm. What are these? Plurales, pero cercanos, right? Nice. So veamos the next part that we have here in the menu. Este ejercicio ya creo que ya lo completaron ustedes ahí en la plataforma, right? So let's see this conversation. Miren, la conversación se llama Oh No, okay? Oh No, así bien con suspenso. Oh No. So this is a conversation between Kate, Joe, and also we have a waiter. ¿Qué dijimos que era un waiter? Mesero. Ah, okay. Mesero. Antes que se me olvide, las otras imágenes que mandé del diesel, del diesel 2, ahí las hace. Por ahí podemos empezar el día lunes, right? Viendo esas respuestas. So, I'm going to read the conversation just one time, okay? La voy a leer una vez, escuche
atentamente la pronunciation, y después alguien de ustedes la va a leer. So, let's see. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Y sale el waiter. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Y se queda como pensando. Puntos suspensivos y al final dice, espera, wait. Wait a minute. Un momento, right? Espérame un momento. That is my wallet. That is my wallet. So esta es mi billetera. So do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga? Eso yo no sé qué es. En esta conversación. ¿Todo claro? ¿Hay alguna palabra que usted nunca la había visto? Pocket. Pocket me parece que es bolsillo, ¿verdad? Ok. Yeah, Vladimir. Nice. Pocket. El pocket es la bolsa del pantalón. Así dice uno. Me voy a meter la billetera. La wallet es la billetera. Me voy a poner la wallet in my pocket. En mi bolsillo. Ok. Nice. Karen Alejandro. Sorry. Yeah, go ahead, Ovidi. And the second question, ¿qué es el significado de purse? Mm-hmm. Nice, purse. ¿Qué es una purse? Are they in your purse? La purse es la cartera, mire que tiene ella. La purse es, nosotras decimos como una cosmetiquera, o sea, no es una gran carterota, es una carterita pequeñita, ¿verdad? Que usamos, se le llama purse. Ya una handbag o una armbag ya es una cartera de la que usa una mujer. Pero en este caso una purse es un bolso, ¿verdad? Un bolsoncito pequeñito que se usa como cartera. Karen Alejandra, please. Yes, en la parte donde está Joe dice I bet there. Esa palabra bet, ¿qué significa? Nice, nice. Estaba esperando que me la preguntaran. Ajá, bet. En este caso es un verbo. Ok, es un verbo. I bet. Es como yo te aseguro, yo te apuesto que están en la mesa del restaurante. O sea, acuérdense, vea que aquí la parte de la... En la trama de la conversación es que ellos estuvieron en ese restaurante, ya van de salida, no encuentran las llaves y de repente sale el mesero, hey, ¿no son estas sus llaves? Y ella dice, sí, que mire, que no quiero, right? So viene y le dice, vaya, ya ve, tranquila, ahí están las llaves. Pero después el mesero vuelve y pregunta, miren, ¿y esta no es su billetera? No, le dice, no, no es. Pero después le pregunta a Joe, hey, Joe, ¿dónde está tu billetera? Y viene él y le dice, en mi bolsillo, right? Y se queda como pensando. Wait a minute, espera un momento. That is my wallet. Esa es mi billetera, o sea, la que tiene ahí el mesero, ¿verdad? Es la billetera de él. Prácticamente esta gente había olvidado todo. Ok. So, thank you. Nice, Alejandra. Then the rest, ¿estamos bien? Bye. Vamos a hacer algo, mira. Porque, pues sí, yo quiero que todos lo practiquen, ¿verdad? Pero la otra semana vamos a hacerlo hasta con grabación. Ya va a ver. Van a ser famosos. Voy a tomar una captura y la voy a mandar al grupo. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer grupos nuevamente. Pero ya no van a ser los mismos, ¿ok? So, vamos a crear más para que queden casi que en parejita. Bueno, vamos a hacer así unos 6 grupos. Entonces, en el grupo que a usted le corresponda, practiquen la conversación. O sea, dígale, vaya compañero, sea usted Joe, sea usted el waiter, sea usted ella, ¿verdad? La mujer. Y le quiero una pregunta. Hola, Audelia, dije.
¿Cómo se pronuncia desaparecido? No me quedó claro la pronunciación. Desaparecido. Gone. O sea, ajá, gone. They are gone. Uh-huh. Ahí lo mandé ahorita al, al grupo, deje ver, sí. Ajá, ahí donde dice they are gone, se han ido, se espumaron, se fueron, se perdieron, right? Ok, bien, cuando lleguemos al grupito, diga, vaya, sé tú Kate, tú eres Joe y yo soy el waiter, y empieza. Ya lo hicieron una vez, vaya, hoy puedo ser el waiter o yo voy a ser Joe, y va. No importa si es niño o niño, o sea, lo que usted tiene es que practicar la conversación. Y tenemos nada más 5 minutos. Bueno, menos de 5 minutos. So, hagámoslo, ¿ok? So, está claro qué vamos a hacer, ¿right? Yes. 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 Nice.
Ok, welcome back. Bien, los tres grupos que fui a visitar lo estaban intentando bastante bien. Eso es lo bueno, lo hacemos así porque así de todos logran participar. Así en el grupo, pues, solo unos dos por el tiempo, ¿verdad? Y si se fijan ustedes, solo tenemos un minuto. So, deje ver acá, asistencia, voy a ver acá si ha entrado alguien más. Tengo aquí a Dominga Rocibel, Rebeca, Eunice, Silvia, Abigail. Nada más. No, ¿verdad? No, son, ya no. Son los demás. Tenemos full house, ¿ok? Disfrute su fin de semana. Si ya trabajó la plataforma, ya envió el comprobante. Puede irse de parranda desde ya si quiere. Si no ha terminado la plataforma y no ha enviado el comprobante, hágalo para que mañana no le vayan a estar llamando. Mire esto, mire lo otro, ¿verdad? Trate de hacerlo. Y we don't have class tomorrow. No vaya a venir mañana aquí al link porque no va a haber nadie, ¿verdad? So, mañana puede usted descansar si es que ha trabajado. Si desea adelantar en el fin de semana, también lo puede hacer. Porque ya el lunes le van a pedir la sección 4 y el 50% de la sección 5. Ok. So time is over. Appreciate your time. Enjoy your weekend. And I hope to see you on Monday. Right. So good night. Bye bye. Take care. Good night. 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 Good night.